Buenos días, Gran Canaria. Bienvenido y bienvenida a los desayunos de Canal 13 Digital. Le recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada, y como no, también a través de internet, a través de canal13rtvc.com. Hoy nos acompaña nuestro compañero Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime. Buenos días, María. Hoy estamos solitos porque hoy Menchú está hoy... ocupada, hoy está ocupada. Ocupada con sus cositas. Sí. Bueno, esta semana... el bebé está bastante atacado por varias cositas. Sí, aunque ellos echan balones fuera, pero... Echan balones fuera, ¿no? Siempre. Pero parece que al final el caso Barberá se lo han tomado en serio, ¿no? Se lo han tomado en serio teniendo en cuenta que a ella hasta el último minuto le ha presionado Génova, le ha presionado María Dolores de Cospedal. Sí. Y para que se diera de baja del Partido Popular. Sí. Aunque eso no... A petición del partido, pero continúa como senadora. Sí, sí. Aunque es darse de baja el PP no la exime de lo que ha hecho. Sí. Como representante que fue importante en Valencia del Partido Popular. Sí. Como miembro destacado, ¿no? Como miembro destacado. Es decir, que sí. Ella si se demuestra que cometió toda esa clase de delitos, como dice la Fiscalía, los hizo siendo miembro destacado del Partido Popular. Sí, ya tiene mucho... No es cualquiera. No es cualquiera, porque además, ¿cómo van a ir tan imputados todos sus subordinados y ella no? Ella no sé. Si usted es la cabeza, usted lo tenía que saberlo todo y dar órdenes de todo. Todo su equipo municipal está imputado. Claro, que es lo que dice el fiscal. ¿Cómo...? ¿Qué pasa? ¿Que usted no se enteraba de lo que hacían los de abajo? Eso es ilógico, ¿no? Y don Mariano, pues, haciendo campaña, desviando la atención, ¿no? Desviando la llamada. Y esto de este tema, pues, le dijo a Cospedal, ¿entiendes de tú con ella y otro compañero para... A petición del partido se lleva del Partido Popular. Continúa como senadora en el grupo mixto para poder defenderse en el Tribunal Supremo, porque si no, ya está ahora como aforada, porque si no tendrían que juzgarlo el Tribunal Ordinario y hacer claro. Tema. Hombre, ella está pasando ahora el trauma ese de que la ven como una delincuente, ¿no? Ese trama, aunque seas muy famoso, al revés, entre más famoso eres, más te afecta. Sí, sí, sí. Porque estás en el foco de todos los medios, ¿no? El foco de los medios ya no es cualquiera. Exactamente, ella es la garganta profunda número uno del PP. Del PP, es decir, la que ha tragado y sabe muchas cositas fuertes, incluidas muchas cositas. Y Mariano de lo don sabe. Mariano, muchas de don Mariano. Muchas cosas de don Mariano y don Mariano lo sabe, pues. Recordemos que ya tiene el número 3 el carnet número 3 del Partido Popular, pues el número 1 lo tenía Fray Iribarne, el señor Aznar, José María Aznar, y ya ocupa el número 3 del Partido Popular. Sí, carnet. Ella es un peso pesado. Sí, tiene 68 años y tiene dos licenciaturas en económicas y periodismo. Pero bueno. En su gobierno de Valencia están todos imputados, todos, menos el señor Fabra, que es el único que parece que está limpio ahí. Inmaculado. Sí. Fabra, no el famoso Fabra. Sí, no. Que también era un pez de los buenos, sino el Alberto Fabra, ¿no? Pues ahora se incorpora al grupo mixto. Al grupo mixto y va a estar junto con Compromís, con Bildu, con UPN, con Nueva Canaria, con los independientes herreños, con el foro Gomero. Va al gallinero, hablando claro. Va a ir al gallinero. Sí. Y va a estar, si no se disuelven las Cortes Valencianas antes, va a ser mandato, expira en el 2019. Sí, sí. A ver quién es el gallo que más canta. Ya. A ver quién es el gallo que más canta. Bueno, entonces, pero a ella ya le importa un carajo todo eso. Ella está ahí porque tiene el seguro del aforamiento, ¿no? Tiene el seguro del aforamiento. Lo que vaya a ser el grupo mixto. Eso hace que toda la instrucción sea más lenta. Todo eso va a dar. Hombre, claro. Porque va a ser mucho más. Al ser aforada. Y además, ya hay un escrito para recusar al instructor del caso de ella, que encima nada menos que Conde Pumpido, ¿no? Que fue fiscal general del Estado en la época de Zapatero. Bueno, ellos recurren a todos, pero en el caso Bárcenas también han recurrido a la jueza, sí.
diciendo que en un tiempo fue medio socialista y que está manipulada por el PSOE, que es falso total, pero bueno. Sí, se agarran ellos a eso. Cuando les toca a ellos, los jueces son malos. Se agarran a eso. Ahora, cuando les toca a otros, el malo no es el juez. El malo no es el juez. El tema de Bárcena es que el hombre dice que no tiene perras para seguir. Y que... sí, yo me lo... oye, o sea, que, vamos, pero vamos a hacer... usted no puede... Que pacta al alcanzado con el Partido Popular. Pero oye, contrate usted un abogado de oficio, hermano. Sí, si no tiene medio... Y sigue adelante. La justicia es gratuita. Ahora, ¿qué han pactado ahí? Pero el Partido Popular no se sabe, ¿no? Sí, ahí han pactado... algo, ¿no? Conociendo el pescado... Claro, y con su amiga del alma, María Dolores de Cospedal. No. Con su amiga no creo que haya pactado, pero con más arriba sí. Con más arriba sí, ¿no? Sí, porque si no va a saltar toda la basura de... Y sobre todo porque es la primera vez en la historia de la democracia que se imputa a un partido. Sí. Y eso es lo que les está llegando al alma, ¿no? Pero en fin, a mí la política nacional, te digo la verdad, desde hace un tiempo para acá me marea. Sí. Y me aburre soberanamente. Porque como todo es un guirigay y un no ponerse de acuerdo en nada, y encima cada día un caso de corrupción nuevo, al final dices tú, ya yo tiro la toalla y que hagan lo que quieran, porque sí. Este país en ese aspecto no tiene remedio ninguno. Y Mariano sigue ahí en sus tres. Claro, primero que tenía que haber dimitido hace años era don Mariano, pero porque, vamos, todo apunta a muchas cosas. Y la postura de Ciudadanos también que le dio el sí, ¿no? Sí, pero gracias a Ciudadanos ha salido Rita Barberá del partido. Del partido, sí. Era condición sine qua, ¿no? Mm. O sea que hasta cierto punto es positivo, ¿no? Sí. Y es bueno que estén ahí porque ya no pueden hacer lo que les da la gana, sino que están condicionados a un pacto. Que eso en el fondo es lo que querían los ciudadanos, ¿no? Que no hubiera mayoría absoluta para que no gobiernen como una dictadura, que es lo que ha sido el gobierno del PP de aquí estos 4 años. Estos 4 años y ya llevamos ya dos elecciones fallidas, dos votaciones fallidas. Y vamos a por la tercera, Jaime. Pues ya te digo, yo... la política española para mí es surrealista, por decir algo suave. Y al final no... No quiero hacer ningún pronóstico porque al final todo sale al revés de como uno piensa. Al revés todo, ¿no? Sí, sí. ¿Quién entiende esto? O sea, después otro caso mediático aquí, porque... el caso Teresita también, otro caso... Bueno, eso ya son casos de corrupción, ¿no? Sí, el caso Teresita fue un pelotazo que quisieron dar en Santa Cruz, este Cerolo, con los famosos caciques de allí de... Chillarrero, los empresarios súper conocidos que están metidos en todas las movidas de perra de allí, y los han pillado con el carro de lado, ¿no? Sí. O sea que un terreno que valía 19 millones lo vendieron en 52. No está mal. No está nada más. No. Y el que ganó fue el empresario, no la ciudad de Santa Cruz, que oiga, ¿esto qué es? Sí. O sea que me parece bien que lo lleven a juicio, ¿no? Y que se aclare todo allí, si es que en este país estas cosas se aclaran. Sí, es que se aclara. Yo esperemos que sí, ¿no? Sí, que se aclara, sí. El único que falta en esta movida es nuestro amigo paisano, señor Soria, también. Señor Soria también, que estaba... Ahora se ha salido un juego que no se llama Pokémon, sino Pepemon. Pepemon. A ver, a cazar a los Pepemon. A cazar a los Pepemon. A Rita por un lado, a Granado por otro, a Soria por otro. Sí. O sea, le salió el tema fatal, ¿no? Hombre, lo de Soria en realidad, lo que ocurre es que él tenía en los paraísos fiscales ese dinero de la época de su padre, ¿no? Sí. Como tanta gente. O sea, hay que decir aquí que tener dinero en un paraíso fiscal no tiene por qué ser delito, a menos que no lo declares Hacienda, claro. Eso. Porque los paraísos fiscales son legales. Tú, el banco está allí, en ese paraíso fiscal, y tú lo usas si quieres, y te saltas la ley si quieres también, pero después viene lo que viene. Viene lo que viene. Entonces le salpicó, el fallo es que él no lo confesó desde el principio, si lo hubiera dicho a lo mejor hubiera escapado. Hubiera escapado. Estuvo mareando la perdiz durante una semana. Claro, ese es el tema, ¿no? Pero bueno,
Y no es eso solo, sino la designación al Banco Mundial, ¿no? Que eso sí que es un temita fuerte. Fuerte. Que eso está el señor de Guindos de por medio, que están diciendo ahora que de Guindos lo hizo para cargarse a Rajoy. Rajoy. Porque hay una pelea entre ellos, ¿eh? Sí. O sea que dentro del Partido Popular hay también su gallinero. Sí, y Montoro no se lleva con Guindos, porque realmente Montoro ahí realmente ahora no se aparece mucho en No, escena. claro, es que la estrella es Guindos. Se ha caído un guindo. Sí, se ha caído un guindo, pero no tanto. No Ya tanto. veremos lo que dice en el Parlamento, que tiene que ser Sí, interesantísimo. vamos a Sí, ver. porque él tiene todas las claves ahí. Sí, para el 27 de septiembre ya lo ha Sí. propuesto Ana Pastor. Sí, Vamos a señor. una noticia tuya, Jaime, del destino canario. Sí, destino turístico de Canarias, como tenemos un superávit de turistas, está dejando mucho dinero en las islas. Esto descontando que se quedan los turoperadores en Alemania y por ahí. Que por cierto, lo pesan la noticia de hoy, ¿no? Sí, que a Se ha ver, hecho con el 50% de ANFI. de Anfi, 50%. Con lo cual se convierte en el principal empresa de timesharing de Europa. De Europa, debe ser. Bueno, dice que el gasto total de los turistas en sus vacaciones en las islas, lo que se han gastado en las islas, creció en julio. Creció en julio hasta los 8.432 millones en el periodo 2015. Canarias ha vivido este año los dos mejores meses de su historia del sector turístico. En julio, los turistas en las islas gastaron un total de 1.364 millones, o sea, 15% más que el año pasado. De facturación. Solo han sido superados en marzo de este mismo año, cuando se alcanzaron unos 2.000 millones de euros de facturación. O sea que se lo han gastado en discotecas, en bebidas, en excursiones, en coches de alquiler. Tengo que alquilar mucho, yo alquila Sí, mucho. exacto. En los 7 primeros meses de 2016, los visitantes desembolsaron un total en los 6 primeros meses de 8.400 millones. En los primeros 7 meses de 2016, 843. Con estas cifras, Canarias se mantiene como el segundo destino español con más ingresos de España, excepto detrás de Cataluña. En el archipiélago, los récords siguen cayendo mes tras mes gracias al incremento en el volumen y en el gasto medio por visitante. O sea que en julio cada extranjero invirtió 1.196 euros en las islas, incluido el transporte, aunque se ha descendido un poquito. El gasto medio diario por turista se sentió diario en los 139 euros. Y de manera que el gasto total de los turistas internacionales en España en julio alcanzó 10.200 millones de euros. De manera que ha crecido un 7,9. Está bien, muy interesante. O sea que se está dejando dinerito en las islas, ¿no? Sí, sobre todo yo veo mucho también coche de alquiler, que se... Bueno, eso está disparado. La Bueno. venta de coches de alquiler y además vas a alquilar un coche, qué sé yo, de hoy para mañana y No nunca. hay, No, no no, hay. no, no. Y viene aquí hay agencias de coches, Sí. porque están todos pillados, Ocupados, todo, todos todo. ocupados, sí. Es un negocio que va por las nubes. De hecho, la venta de coches ha disparado tanto de alquiler como privada, Sí. de turismo privado. Se ha disparado por encima de la media nacional, no menos 18 puntos. Que al final dices tú, oye, se mueve dinero en las islas entonces. Se mueve dinero, sí. Ellos recorren la isla, pues comen en tal sitio, no están ahí todo el día metidos dentro del hotel, con No, el hombre, todo qué incluido eso, con baja. la pulsera y el vaso plástico a todos lados. Nada, nada, eso no, hombre. Después otro caso también, otro tema también, como en la ciudad de Las Palmas últimamente, no sé, en la época de Cardona se veía Todas las noches se más veían limpia. los camiones echando agua y limpiando, todita. Limpiando, limpiando por aquí, por esta zona de aquí, siempre limpian por una acera, por la otra acera, no sé si es que no le Pero gusta la acera ahora. de acá, pero es que ver los contenedores de plástico llenos de plástico a rebosar.
Como que no pasa el camión todos los días. Como que no pasa el camión todos los días y quien lleva todo el tema de limpieza es la concejala de Podemos. A ver si se pone un poco las pilas o vigila a su personal o hace un poco de paseo por la ciudad. Y después otra cosa, las cucarachas. Te encuentran cuca... En todos lados. En todos lados. Está en una terraza y la cuca caminando por la acera. Sí, sí. No, tienen que fumigar. No, y entrando las viviendas de Las Palmas. Entrando las viviendas, sí. Cucas grandes, chicas, de todas clases. Y eso es porque las alcantarillas no se está haciendo control de plagas. Y entonces, ahora con el verano, se ha extendido una plaga que está en los parques y jardines porque ni se puede ir porque está lleno. Sobre todo de noche es una cosa... Ya te veías más limpieza de las aceras por la noche, de las plazas con su agua, con su desinfectante. No echar agua y ya está, y eso huele a podrido. No, si echas agua no le hace nada al insecto. Nada. Pero desinfectar... Con productos apropiados. Yo le digo, con la época de Cardona llevaba muy bien ese tema, con lo cual esto es una crítica constructiva a la concejal del ramo, que se ponga las pilas y que haga un poco de excursión turística por la ciudad. Y otra cosa importantísima, incluso en las cocinas de los restaurantes están teniendo problemas también con ese tema, con lo cual cualquier día puede haber una infección o algo, o sea que se pongan las pilas y erradiquen. Sí. Toda esta plaga espantosa que hay. Sí, sí, los restaurantes, todos los bares, cafetería, responsabilidad de la empresa, de la empresaria. Sí, pero la ciudad de Las Palmas tiene que erradicar el foco. Y el foco está bajo tierra. El foco está bajo tierra. Claro. Y después, oye, todos los turistas que ves que vienen esos cruceros, vienen a título particular con su coche de alquiler, es una imagen negativa y fea para la ciudad de Las Palmas. Claro, hombre. Y sobre todo los contenedores. La gente va y lleva tu plástico al contenedor y tienes que desplazarte a otro sitio porque está a tope a reventar. O también el sitio donde ya han quitado contenedores de cartón, que no los pusieron, o sea, a lo mejor los quemaron y no han vuelto a ser repuestos. Y hay empresas por la zona que tienen que llevar el cartón a otro lado o tú con el cartón para otro. El tema, la gente recicla, pero pues si están los contenedores hasta los topes ya me dirá. Claro, pues todo eso, estos señores de Podemos, a ver si... Se ponen las pilas. Exactamente, menos rajarse las vestiduras con otros temas y más ir a pie de calle a... Estar un poco más en la calle, claro, a visitar y tomar nota de lo que hay, porque después ves la acera llena de colillas, todas las papeleras a tope por determinadas zonas, pero por aquí es que no limpian las aceras. No. Y hay barrios además que ves tú de un día para otro, toda una calle llena de papeles. Es verdad que los vecinos también son unos guapos. Sí. También es la actitud incívica de mucha gente. Claro, no puedes poner un camión de la basura detrás de cada vecino, pero también es porque no pasan con frecuencia, sí, ¿no? Son cositas que la ciudad tiene que vigilar. Sí, el otro día había aquí cerca un chico metido en el coche, era unos 10 o 12 años tendría, y estaba cuidando a un bebé, y pasé por delante y veo al lado del coche un montón de toallitas húmedas en el suelo. Sí, pero oye, hay que decirle, muchacho, vamos a ver, eso lo tiras al suelo, hermano. Y eran del niño, se lo dice, y se bajó y recogió las 6 servilletas húmedas, toallitas húmedas, que había limpiado al bebé, ¿verdad? Y las tira por la ventana. Y era llamativo porque estaba toda la calle limpia, excepto donde estaba el crío este, claro, oye. Pues hay que digo, yo eso lo haces en tu casa, le dije, eso lo haces en tu casa, por la calle, es la calle de todo. Claro, hombre. Y era llamativo porque realmente donde estaba sucio, donde estaba el crío, sí, dentro del coche con el bebé. Sí, yo recuerdo que daba clase hace años en un barrio de Las Palmas, no demasiado alejado, más bien céntrico, pero de un barrio popular, ¿no? Entonces entro al instituto y delante una chica, ya de quinceañera, alumna, estaba tomándose algo y tiró el papel al suelo. Le dije, no, recógelo, porque por culpa de lo que estás haciendo tú, está todo tu barrio, porque todo el mundo hace lo mismo, lleno de papeles en el suelo. Y después se quejan ustedes de que no barren. Y yo, ¿qué tal? Y se puso así un poco fuerte. Digo, fuerte. Oye, hermano, hay que ser un poquito educado, cívicamente, ¿no?
socialmente. Sí. Pero eso falta en algunos sectores de la población, hay que concienciarlo eso. Hay que concienciarlo con ese tema y, sí, y bastante, sí, bastante llamativo. Aquí en la ciudad después de Las Palmas de Gran Canaria también tiene otra cosa, que más o menos los dueños de los perros y las dueñas se han concienciado gracias a Dios, de recoger la caca, ir con su botellita para los orines. El ciudadano en eso es ejemplar. Porque por ahí fuera, por la península, no se ve tanta cosa de eso. Aquí ve a la persona con la correa, con la bolsita. Sí, todito. Y una botellita con un líquido para... Con un líquido para el fuchi fuchi del tío, agua lo que sea, vale. Por si también es un macho y orina en la pared de algún establecimiento, una casa. Entonces... Habrá aquí todos los... Vamos, la mayoría de los dueños de perros recogen los excrementos y todo. En ese aspecto está bien. Y después también los parques que tienen para perros, que en la época de Cardona, que eso fue muy bien. El parque que tiene de perros aquí en el Parque Santa Catalina y en otros sitios. Y en las arenas, hombre. Y en la arena, estupendo. Sí, no, eso hacía falta para que los perritos allí puedan jugar. Claro. Y distraerse un poco. Sí. Precisamente yo mañana tengo que llevar una perrilla mía al veterinario. ¿La tienes mala? Bueno, tiene una pequeña infección en el oído. Y a ver qué pasa ahí. Está mejor ya. También por eso se quedó Mencho hoy en casa. Ah, muy bien. Porque ella, el perrito, los perros los adora. Sí, sí, sí. Y está allí al lado para que no pase nada. Vamos a otra noticia que pasó también esta semana. Es el conductor del AVIA, del tren, que era a las 5:30, él paró el tren. Si yo me paro aquí porque ya ha superado mis horas de conducción. Y deja todo el mundo tirado. Deja todo el mundo tirado, pero por lo visto tenía que tener un reemplazo, porque era una infracción muy grave si ese señor continuaba el viaje hasta Madrid. El problema es que Renfe ha reducido personal. Ahora se está averiguando de si hubo una mala comunicación, que si tal. O sea, el conductor hizo bien en parar, porque si después pasa algún accidente y soy un kamikaze y para arriba y para abajo, eso ahora se está investigando. Por lo visto, él lo comunicó. Y entonces eso está grabado. Comunicó que se iba a quedar allí. Que se iba a quedar allí. Porque se terminaba su jornada laboral. Su jornada laboral, y eran las 5:30 que establece el convenio. Ah, vale. Pues sí, lo hizo bien, oye, estupendo. Tenía el fallo de Renfe, que no, el que fallo no tenía de Renfe, yo supongo que es como un piloto en un avión. O sea, que tendrá unas horas tal. Sí, pero el avión se puede bajar. El avión no se puede bajar. Eso está claro. Ahí no, y eso después. O sea, que en tierra cuando llega. Claro. Lo tienen que sustituir. Lo tienen que sustituir, sí. No, pero eso se hace siempre. Eso se hace siempre. Y ese señor, pues claro, después esas personas llegan a su destino, me pusieron autobuses 2 horas después. Normal. Sí. Un retraso de 2 horas, pero Renfe no. 2 horas, pero 2 horas si vas a una cita puntual. Ya la pierdes, trabajo, lo que sea, ya te fastidia. O a coger un avión, lo que sea. Y ahora a las tantas de la noche, o sea, coger un avión o cualquier cosa. Ya. O una conexión de otro tren o algo. A ver quién es responsable, o sea, pues después tú, claro, has perdido un montón de cosas. El responsable, sin duda ninguna, es Renfe. Es Renfe, que tenía que poner. Ahí no hay otra cosa. Por visto, el chofer cumplió su jornada. Y adiós, me van. Y hasta aquí no puedo cumplir más horas de mi jornada. Porque además... No tengo por qué, porque tendría que descansar 45 minutos en un área de servicio, sedarse, descansar, comer algo, no hay... Aparte de que es un peligro y llevar un tren agotado. 45 minutos en un área de servicio de descanso, pum, 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 y después iniciar otra vez. Eso es lo que... Y si no, es un refuerzo. Pero eso en España, no sé si todavía pasa, pero pasaba mucho. ¿Tú te acuerdas que hubo un tiempo... que en la península, sobre todo, había una gran cantidad de accidentes de autobuses? A cada momento habían... ¿Y qué era? Que los choferes se pegan 5, 6, 7, 8 horas sin que nadie los reemplace. Y más horas. Sí. Yo recuerdo que hace años, en Londres, cogí la guagua para ir a Cambridge, que son 3 horas. O 3 horas y pico. Cada hora y media o cada 2 horas se reemplazaba el chofer. Para ir, sobre todo si el trayecto es un poco largo, son 4 o 5 horas, por ejemplo. Cada hora y media o cada 2 horas iban 2 choferes en la guagua, uno descansando y el otro conduciendo. Y así evitan que se quede dormido. Pero eso en este país no se hace porque hay que pagarle a otra persona.
porque así como aquí como somos rácanos para contratar personal. Pero lamentamos. Sí, después nos quejamos de Obama, todo el mundo criticando a Obama aquí en la derecha española, pero oiga, tú no sabes que el señor Obama en 7 años ha creado 14 millones de puestos de trabajo, hermano. Y ha reducido el paro a prácticamente inexistente, porque un 4% es nada. Es paro cero casi. Son los que pueden trabajar o lo que sea. Y ese tema en España nos hace falta una persona, ¿sí? Se preocupe de crear puestos de trabajo, dar facilidades a las empresas para... Pero aquí no. Aquí no. Aquí no. En el caso de los autobuses, se podría hacer eso también. Claro. Y en los trenes igual. Y en los trenes igual. Pero sí. ¿Qué ha hecho el gobierno este del señor Rajoy? Todo lo contrario. Ha reducido personal en los trenes. Entonces, si este chofer, este de maquinista, al llegar a esa estación... Sí. En Palencia, que de Palencia a Madrid no es mucho, pero bueno. Dice, no, yo he terminado aquí. Renfe le dice, no, usted se aguanta y se pega el viaje hasta Madrid, aunque sean 6, 4 horas más. Oiga, usted está poniendo un peligro a todo el pasaje. Sí. Y es justo todo lo contrario de lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es contratar más personal. Sí. Y de paso quitamos gente del paro. De paso que estamos gente del paro. Pero bueno, la política en este país es tan extraña, de la política laboral, que tenemos un paro endémico, porque siempre vamos a eliminar puestos de trabajo, no sí. vamos a crearlo. Aunque ellos venden que se han creado, ¿verdad? Sí. Ha habido tal, pero no en la medida que se... Como el tema de la gasolinera, que vas y tú te pones la gasolina, te cobra o tal. Eso también, aquí no, pero por lo visto en la península hay muchas gasolineras que son, así que no hay tienen autoservicios. Gasolineras fantasmas que se llaman, que no hay nadie, que eso debería estar prohibido por la ley, desde lo menos como mínimo una persona además, controlando. ¿Por qué tengo yo que poner la gasolina si no se pone la gasolina? ¿Tengo que aprender a poner la gasolina? Sí, exacto, tienes que aprender. Además, un producto inflamable, Jaime. Y ponerle en la maquinita la monedita. Y si se traba cualquier cosa, ¿dónde voy a reclamar? Exacto, por eso tiene que haber una persona. Ahí hay un vigilante, alguien ahí dentro metido, ahí dentro de aquella cabina, ahí que te indique, no, y que salga. No hay nadie. Ahora la ley les obliga a... Están sacando una ley nueva, les obliga a tener como mínimo una persona controlando esa gasolinera. Son gasolineras que están en sitios alejados y eso, ¿no? Sí. En Canarias no tenemos ese problema, porque en todas hay personal que pone la gasolina o te ayuda a ponerla, si tú no quieres ponerla y eso, ¿no? Pero por ahí... Pero con un producto inflamable. Sí, bueno. No es difícil poner la gasolina. No. Y los dueños del otro día salieron también, los dueños de hablando de gasolina, de una empresa famosa aquí en Canarias, gasolina, y dueños de otra cerveza importante, pues pagaron 95 millones de euros. Esa familia tiene... Unos cuantos millones. Sí, tiene su fortuna unos 3.000 millones de euros, pagaron 95 millones de euros para evitar prisión. Sí. O sea, ellos dicen, sí. Una fianza. Nos declaramos culpables de toda esa... Desaguisado que hemos hecho. De ese desaguisado, de no pagar los impuestos cuando tenemos que haberlo pagado, fingiendo que vivimos en otro país. Hacienda dice, bueno, usted dice que se declara culpable. Sí, pues ellos llegaron allí a Barcelona, pum, 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 pagaron. Bueno. Y ya está, padre e hijo, para evitar prisión, 95 millones de euros. Claro, claro, está bien, hombre. A ver si se lo pueden hacer. De una empresa de gasolina y gas, de aquí, que está en Canarias. Sí, sí, está en Canarias. Y que son dueños también de una empresa, de una marca de cerveza. Hoy me viene a mí el gas de Disa. Coño, ya revelado. Es que ha salido en todos los medios. Sí, claro. Sí, es que es llamativo. Y después, al otro niño de porque traficó o era narcotraficante o era traficante a pequeña escala, le caen 4 años de cárcel. Porque no tiene dinero para pagar. Porque no tiene dinero para pagar. Claro. No tiene dinero para pagar. De todas maneras, en este gobierno que está en funciones tampoco han firmado el Consejo de Ministros de Indulto. Bueno, esta semana voy a hablar sobre indulto con dos compañeros que tenemos en esta casa, que son dos abogados, Kabir y Pari. Vamos a hablar esta semana precisamente del indulto. Entonces, este año, Mariano, el Consejo de Ministros, prácticamente
No ha hecho ni, no ha firmado ningún indulto. Y otro que está pendiente del indulto es el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas. Ah, sí. Así que vamos, vamos. A los peces gordos seguro que se lo dan. Tienes perra, dice que sí, que cometiste ese delito y evitas la cárcel. Y ya está. La sí, Pantoja sí, sí. No se arrepintió y la metieron en prisión y ya está fuera. Pues el otro día vi una película sobre Eva Perón. Eva Perón, sí. Que era una. Que era ella era muy defensora de los pobres, precisamente. Sí. Aunque parezca que el peronismo era otra cosa. Pero ella era así. Y cuando vino a España, pues era guapísima, el desparpajo del carajo y tal. Y se quedaba en el palacio con Franco y doña Carmen Polo. Entonces, la Polo, claro, le tenía unos celos del carajo. Pero Evita, cuando le prepararon un protocolo a seguir de visitas, ella dijo, no, ¿qué es esto? Voy a venir aquí a este aburrimiento. Yo voy a visitar cárceles, estos hospitales, donde está la gente muriéndose, gente pobre y tal, sí. Y hizo lo que dio la gana. Entonces, en una visita de esas, una señora le pasó un papel sobre la hija, que era una republicana, que Franco la había condenado a muerte, porque según parece había participado en un atentado. Bueno, le pasaron el papel y ella movió cielos y tierra para que Franco la perdonara. A todas estas, doña Carmen Polo se metió por medio para que Franco no se enterara y la matara. O sea, fue una movida histórica, porque fue un libro escrito por la protagonista que se salvó. Entonces resulta que ella se enteró de que la otra le hizo la jugada y montó un pollo. El señor Perón le dijo a Franco, mira, si no le das el indulto que pide mi mujer, se quedan ustedes sin trigo, sin carne argentina y pasan más hambre que un ministro durante años. Dice, no, sí, venga. ¿Dónde hay que firmar? El tipo firmó enseguida. Con el cabreo de la Collares. De la Collares. O sea que ahí se movió ella bien. Sí. ¿Entiendes? O sea que ahí funcionó el indulto. Funcionó el indulto. Oye, Jaime, háblame del tema de Rockefeller y el informe. Vale, vamos ahí a un tema curioso que sacó el periódico de la provincia el otro día. ¿Y el ABC? Se publicó primero en ABC. Del médico Padrón, ¿no? Es el caso del doctor Padrón, del OVNI, que ahora por la desclasificación de estos temas, nos hemos enterado que Lawrence Rockefeller, que falleció en el 2004, encargó un estudio sobre ese OVNI porque le parecía que tenía aspectos muy fiables y lo remitió a la Casa Blanca, una copia, y al Congreso de Estados Unidos para que se obtuvieran las conclusiones que fueran necesarias. Ese documento original está bajo control de las autoridades norteamericanas, aunque se ha desclasificado. Parte de ese documento al que ha tenido acceso el periódico ABC fue realizado, entre otros, por el experto Berliner y la esposa de Evan Galbraith, que fue representante de Estados Unidos para la Unión Europea y la OTAN, y también de Donald Rumsfeld. O sea, gente importante. Gente importante. Por lo visto, lo que atrajo la atención del OVNI de Galdar, el señor Rockefeller, para formar parte de este estudio, fue que el suceso lo observó mucha gente, lo cual es la pura verdad, y que su protagonista era un médico, el doctor don Francisco Padrón, de Guía, que iba a asistir a un enfermo, o mejor dicho, a una enferma, en un taxi cuando se tropezó en horas de la noche con una luz gigante que, de acuerdo con lo que se pudo constatar en el año 1976, aquel aparato quemó parte de una zona donde se cosechaban cebollas, formando un círculo que estuvo visible casi un año, hasta que se quitó todo. Que fuese hombre de ciencias, el protagonista representó para los asesores americanos una garantía de credibilidad. O sea que esto es un documento importante. Bueno, el resumen del informe de Rockefeller detalla que el doctor Padrón alertó a los vecinos que estaban dentro de la casa con una enferma de lo que estaba viendo. Una esfera alta se movía lentamente hacia Tenerife. De pronto llegó a una enorme velocidad otra esfera en forma azulada con un color rojo por debajo, que es la que se posó allí. El testimonio del taxista que lo acompañaba indica que parecía como si estaba hecha de cristal porque era transparente.
de unos 25 metros de altura y 20 de ancho, con dos personas vestidas de rojo brillante en su interior, que lo veía el doctor, el taxista, los acompañantes del doctor, porque había un familiar en el taxi también, un perro también, y después los vecinos que se asomaron, y los familiares de la señora se asomaron. También agrega el informe Rockefeller como testimonio creíble el de una mujer del campo que se puso a rezar cuando fue alertada por Padrón de lo que pasaba en las proximidades de su casa en Las Rosas, piso firme, entre Galdar y Agaete en Gran Canaria. O sea, del susto la mujer se puso a rezar. La mujer estaba viendo la única cadena de televisión de la época, que era Televisión Española. Después del telediario, el largometraje Los héroes están cansados, bueno, está. Cuando el aparato dejó de recibir la señal, la tele se paró. Y los perros comenzaron a ladrar, todos los perros de la zona. El 22 de junio del 76 era martes. Esto fue por la noche, a las 8 por ahí. La señora decía estar viendo la televisión a esa hora, antes del telediario de la tercera edición, o sea, ya muy tarde, ¿no? Con la despedida y reflexión. O sea, que no eran las 8, tenían que ser lo menos las 10 o las 11. Dejó de ver la televisión y pudo ver el taxi del médico justo, parecía que estaba encima de una gran bola azul, que era como un globo muy grande, transparente, y que las estrellas se podían ver a través de él, dijo esta señora. El estudio financiado por Rockefeller apunta que la señora pudo ver dos figuras como en el interior, pero ella no estaba completamente segura porque entró en pánico. Cerró las ventanas y las puertas de la casa y comenzó a rezar. Es decir, las vio, pero del miedo que le entró, ya se metió dentro. El doctor corrió a la casa de la paciente que iba a visitar para informar a los residentes sobre la esfera misteriosa. Todo el mundo salió para ver el objeto que había ascendido en el cielo y se marchó rápidamente a una velocidad increíble. Bueno, yo conozco este tema bien porque yo precisamente me destinaron ahí ese año y fui profesor de los hijos del doctor Padrón y conocí a Padrón también. El doctor se paró antes de entrar a la casa, porque el objeto este transparente le impedía, estaba en medio Entre el entre el taxi. taxi y la casa, y no sabía qué hacer. Entonces, se paró un momento para analizar lo que estaba viendo y tomar nota de lo que vio, las dimensiones, los seres estos dentro, etcétera, ¿no? Pero en ese momento, lo que dice aquí de la señora que entró en pánico, los familiares de esta señora, que era a donde él tenía que ir, lo llamaron, porque se había puesto totalmente histérica la pobre, ¿no? Del miedo tan grande. Y le cre tenían, 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 le creían que le iba a dar un infarto. Entonces él se armó de valor, el taxi y el taxista se quedaron fuera, y él se armó de valor, rodeó el ovni y entró en la casa. En ese momento le avisaron que estaba ascendiendo, que se iba. Entonces se asomaron todos afuera y vieron cómo se iba en dirección Tenerife. Los datos del OVNI de Galdar fueron contrastados por los técnicos de Rockefeller con otro de Nueva York en 1970, otro en Manchester del 73, San Antonio de Texas en el 78. El acontecimiento de Galdar, definido como el caso Galdar, se repitió meses después con otros testigos, como autoridades militares que iban en un avión cerca de Canarias. Se refiere no a meses, sino años, porque en el 79 se produjo otro caso similar, ¿no? Después el asunto llegó incluso a la ONU. Y en el 78 solamente tres estados de aquella época aceptaban crear una comisión de estudios sobre ovnis: India, Luxemburgo y las Islas Seychelles. Todavía no había comisiones para estudiar esto. Y solo dos organismos especializados, Aviación Civil Internacional y la UNESCO, emitieron, a petición de Naciones Unidas, una respuesta que decía sin comentarios. O sea, que no sabían ni de lo que iba la cosa. Bueno, total, que a raíz de eso, los Estados Unidos, mejor dicho, sí, los Estados Unidos y la ONU, decidieron firmar un protocolo en el que se comprometían a notificar tanto a Nixon como a Brezhnev, el ruso,
De manera inmediata, los casos de detección por sistemas de alerta de objetos volantes no identificados. Está muy bien. O sea, esto sentó precedente en el tema de la investigación ufológica. De manera que el doctor no se inventó nada. Ahí había un montón de testigos que vieron lo mismo. Que vieron lo mismo. Como esta señora, ¿no? Pues muy bien, pues. Jaime, bueno, yo creo que por hoy lo dejamos aquí. Esto y un cafecito. Y un cafecito ya. Estamos tomando el café de, la maña, de las mañanas. Sí, pues la semana se enfrenta de más noticias y vamos a ver lo que pasa la próxima semana, que son las elecciones también autonómicas. Y el próximo domingo, el domingo día 25 de septiembre, son las elecciones autonómicas en el País Vasco. Y en Galicia, bueno, importantísimo también. Eso está cantado ya. Sí, ya en Galicia, ¿quién gana? Feijóo. El PP. Claro. Vale. Feijóo. Y en el País Vasco, los nacionalistas. Ahí no hay otra cosa. Ahí no, no hay otra cosa porque este ya ha vendido. Menos mal que esos dos lo tienen claro. Lo tienen claro. Está vendido el pescado. Sí. O sea, en el resto del país, ¿dónde está la cosa confusa? El país donde está la cosa con. Ya prácticamente a 3 meses para terminar el año. 3 meses, sí, para terminar el año, estaba en el mes de septiembre, octubre, noviembre. Pero vamos a ver si tenemos tiempo. ¿El señor Sánchez está encargado de buscar un gobierno o cómo es eso? Yo lo veo como la cosa muy fría ahí. ¿Eh? Parece que no se mueve nada, ¿no? Está ahí la cosa como fría, sí. Yo diría que está fría. Sí, porque la jugada a la que están jugando ellos es poner la cabeza de Rajoy en una bandeja. Y él se está resistiendo como gato panza arriba. Que en realidad yo creo que sería un gesto que la gente le agradecería cuando pasen años y años. Pero no, va a estar ahí. Vamos a ver lo que nos pasa, lo que va a pasar la próxima semana. Gracias, Jaime, por estar aquí esta mañana. Espero que lo que hoy hemos hablado con el compañero Jaime Rubio haya sido sagrado y esta entrevista colgada, lo que hemos ya hablado en nuestro Facebook de Canal 13 y tal. Muy buenos días, Gran Canaria.